Hola, buenos días. ¿Cómo va la vida? Ya preparándome para ir al gimnasio, pero Valentina anda como que un poco. Valentina, no. Valentina anda un poco como que inquieta, como que un poquito desmadrosita. Así de que antes de ir al gimnasio, los voy a llevar a caminar a los hijos de su madre. ¿Cómo están? ¿Listos? Tito, Luigi. Valentina, ay, sí, ahora los llevo a caminar, después me voy al gimnasio y hoy las mujeres vienen a limpiar, chicos. Hoy viene Teresa, no se llama Teresa, se llama Olipa. Viene la señora de siempre a limpiar, de la cual tanto me quejo y ustedes tienen tanta curiosidad que si ya las despedí, no, muchachos, no las despedí, aunque yo quisiera despedirlas algunas veces. Créanmelo, son las protegidas del peor es nada. Él jamás me va a permitir que las despida porque no hacen las cosas bien como a mí me gusta. Así de que todavía siguen aquí, hoy vienen. Esperemos de que nos dejen las persianas en buen estado, que nos dejen las persianas en estado decente. Bueno, entonces me voy a caminar y regreso en un ratito. ¿Lista? Vámonos. Vámonos. Voy a llevar a... Siéntate, Valentina. Por favor, siéntate. Voy a llevar a Valentina a que le corten las uñas porque le han crecido bastante. Valentina. Ay, ¿dónde se me sentó? Acá. Ay, chiquita, yo te quería atrás. Le han crecido las uñas bastante. Y la voy a llevar a que le hagan un buen corte de uñas. Porque si no, me va a raspar los pisos, me va a raspar las piernas, me va a raspar todo. Y ya que andamos en la calle, yo tengo una reunión también dentro de una hora. Así de que ya no voy a tener tiempo de regresarla a casa. Me la voy a llevar conmigo a mi reunión. Que está bien porque es al aire libre, es en un café afuera. Así que va conmigo la Valentina. Me dio mucha pena dejar a Tito y a Luigi, pero ay, pero es que no puedo llevarme a los tres juntos y si voy a tener reunión. Pero los saqué a caminar en la mañana, quedaron cansados, corrimos en la mañana, quedaron cansados. Y a la vez pues sirve de que Tito y Luigi descansan un poco de esta mujer Valentina, porque pobrecitos, o sea, les toca una buena chinga todo el día con Valentina, que Valentina los trae para allá, que los trae para acá. Jugando con ellos, les veo la cara a Tito y a Luigi como que, ayúdanos, rescátanos un rato. Así de que los dejé, no se pusieron emocionados ni nada, porque siempre que vamos a salir y cuando miran que le estoy poniendo esta cosa a Valentina, pues todos se emocionan y como que quieren salir y se amontonan en la puerta. Ya los han visto antes. No, hoy no. Salió Valentina y ellos se quedaron en un sofá muy a gusto, sentados como que, ¿sabes qué? I don't care, no me importa, llévatela. Y eso me hace sentir más tranquilo. O sea, les recuerdo una vez más, Luigi acaba de cumplir 10 años, Tito tiene 9 años. Para andar como que, bueno, sosteniendo a una de 8 o 9 meses, pues, o sea, no es enchila mi otra. Pero bueno, nos vamos y al rato los veo, ¿sale? ¿Qué hacemos, muchachos? ¿Qué hacemos con la gula y comer nomás porque uno mira y porque uno se le antoja? ¿Qué hacemos con todo eso? Malísimo, malísimo. Me voy a comer una hamburguesa de In-N-Out solo por hoy porque me agarró el tráfico tremendo y yo tengo mucha hambre y acá traigo a Valentina atrás, me iba dormidita. ¡Ay, vale! ¡Aló, chiquita! Fui a mi reunión y luego pasé a la oficina de Luisa a visitarlo y no tenía nada de comer. Él por lo regular siempre tiene que comer en la oficina porque tiene un refrigerador, una mini cocina. Pero hoy no tenía nada, nada. Así de que tuve que pasar por mi hamburguesa de In-N-Out. Es deliciosa. Tiene carne, por supuesto. Tiene poquito queso, tiene jitomate, tiene lechuga, tiene cebolla. Oh, por Dios. Son las mejores hamburguesas en California. Las tiene que probar. Y para quemar esto,
hoy al gimnasio tengo que hacer por lo menos una hora y media de cardio sin parar, ¿eh? Para quemar esta mendiga hamburguesa. Horrorosamente, pero bueno. Así de que... Nos vemos al rato. Es un amor. Es que la haces emocionar mucho. Le está molesto porque Valentinita se mea cuando lo ve. No es la única, hay varios. Baby, ¿qué te gusta de comer? Pollo loco. Es un pollo entero. ¿Y con qué nos lo vamos a comer? ¡Ay, acá están las tortillas! Belly, 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 belly. Tortillas en salsa, baby. ¿Cómo te fue hoy, baby? Bien, pero cansado. No pienses ahí. Bien, pero cansado, baby. Cansado es bueno. Bien bueno, baby. Una chinga todo el día. Baby, no te quejes. No me quejo, baby. Ya ves el documental que estamos... Bueno, los... ¿Cómo se llama lo que estamos viendo en YouTube? Hay una reportera mexicana de un canal que no se llama, no recuerdo cómo se llama. El Otro México. Pero su serie se llama El Otro México. Pero el canal, no se recuerda, es un canal de México, no recuerdo cuál es. Y esta chica se llama El Otro México. Y recorre diferentes localidades, estados y pueblos y ranchos de toda la República Mexicana. Y nos enseña lo que la gente local hace. Por ejemplo, el que hace esculturas con un pedazo de un palo. La gente que vende comida en Xochimilco, o sea, un montón de cosas. Y esa gente sí se la ve difícil porque está trabajando todos los días para ver si saca para comer ese día. Nada seguro, así de que todo super padre. Baby, hoy tengo un anuncio muy importante que dar. A ver, ¿qué pasó? Yo creo que también lo voy a tomar de sorpresa, pero a veces en la vida tenemos que dar pasos que nos duelen, pero es para un porvenir mejor. Okay. Hace 3 años, más o menos, 3 o 4 años, baby, comenzamos una línea de cuidado de la piel y Yasmani Beauty. Acá con Luis, el principal, el jefe. Con esa línea yo tenía como 200 mil suscriptores en YouTube cuando me lancé al negocio. Luis me lanzó porque yo siempre tenía mucho miedo. Ay, Luis, y si no sirve, y si no se vende, y si no sé qué. ¡Como una chingada! ¡Hazlo! Y lo hice porque él me empujó. Así de que Yasmani Beauty, esas cremas se las deben realmente a Luis. Porque yo tenía la intención de toda la vida. Pero está el temor siempre, ¿no? De que si no sirve. La desconfianza en uno mismo. Y Luis es de las personas que te dice, chingao, si no lo haces, ¿cómo sabes? Así de que yo lo hice gracias a él. Y no nos fue mal. O sea, yo pensé que me iba a ir peor, pero se vendieron. Y 3 años después, ya casi 4 años después. ¿Cuántos ya? Ya sí. Así. Casi un negocio duró 4 años. Bueno, todavía está 4 años. Parece que fue ya. Sí, pero ya casi 4 años después, ahora en noviembre va a ser 4 años. Okay. He decidido, yo como jefe mayor de esta compañía, como el presidente. Ahora fui reemplazado. Ya valiste. ¿Me sustituido? Sí, sí. Okay. Estás como Donald Trump. Te destituyen porque abrías la boca y no hacías tu parte. Entonces, la parte la hicieron ustedes, todas las chicas y clientas que han venido desde hace 4 años. Exacto, muy agradecido, sí. A todo el mundo. Pero en esto de los negocios, las cosas evolucionan, cambian. Evolucionan. Y hoy en estos días más, uno se tiene que reinventar todos los días porque si no todo queda en el olvido. Así de que he decidido, ajá, de que Yasmani Beauty, no, es algo serio, va a tomar un rumbo diferente. Nos vamos a dar un descanso, unos 2, 3 meses, 4 meses, para reinventar la marca. ¿No me consultaste eso? Para reinventar los productos. Para reinventar las fórmulas. Okay. Y para traer, pues, algo mucho mejor de lo que hemos venido trayendo en esos casi cuatro años. No es de que Yasmani se va a la quiebra y se acabó el negocio, no. Sí,
sino que es una decisión que yo no la quisiera tomar, pero tengo que tomarla si es que quiero traer algo más bonito para todos ustedes. A Luis se lo estoy consultando en vivo aquí junto con ustedes. Teníamos una crema de ojos, una crema de noche, y esas dos cremas ya no están a la venta actualmente. Lo único que tenemos disponible es un protector solar. Este preciosura que ven aquí de Yasmine Beauty. Como se sabe, el protector solar es lo más indispensable en la vida. Es uno de los principales cuidados que se debe de dar, que porque vienen las manchas y las arrugas prematuras y las quemaduras del sol. Y si es de mala suerte, hasta un cáncer le puede dar en la piel, que esperemos que no. Así de que este ha sido uno de los tres productos que teníamos. Este es el que más se vendió y el que más adoran todas las personas. Uh-huh. Con piel seca, piel grasa, piel con acné, piel rosácea, todo mundo les encanta este. Y es el que tenemos actualmente. Una vez que se termine este, es cuando nos vamos a tomar ese descanso en la compañía de Yasmine Beauty. 3-4 meses, no lo sé. Máximo 5 meses. Para regresar con nuevos productos, marca renovada y usted esté más feliz. ¿Qué opinas al respecto? No, baby, es una decisión que ya tomaste. Hemos hablado ligeramente un par de veces. Yo pienso que tú conoces tu negocio más bien, más que nada. Y yo pienso que es la decisión correcta a este punto. Sí. Y el precio regular son $17. Pero como pues después de que se termine vamos a tomarnos un receso, también el precio lo voy a bajar a $13.99, o sea, $14, ¿verdad? $13.99, ya sabe que el envío es gratis. Desafortunadamente solo enviamos a Estados Unidos, porque es carísimo enviar a otros países en este momento. Tal vez en 4 o 5 meses, ya cuando regresemos completamente, otra vez, ya busquemos la manera de que se pueda distribuir en los diferentes países de donde nos ven. Pero ahora sí, por $13.99 este protector solar en Estados Unidos. Y fíjense, aquí está lo bueno, que voy a comprometer a Luis, pero bien bonito. Oh, boy. Por cada producto que usted compre, ya sea 1, 2, 3, 4, los que quiera comprar, Luis lo va a empaquetar por usted, para usted. Lo va a meter en la cajita con sus manitas. O sea, que las manos de Luis, no cualquiera. Y aparte de eso, quiero que no me vayas a decir que no. Por cada compra, cada clienta le vas a escribir una carta personalizada en estas tarjetitas. Las compré especialmente el día de hoy para que las escriba Luis. Dice, thank you, y aquí adentro, tú con tus puño y letra, y se va a filmar en el blog, vas a escribir cada una de esas ventas. No sé cuántas cremas quedan allá en la bodega. Muchas tal vez, cientos, no sé. Pero todas me las vas a firmar con tu puño y letra. Así no duermas, te la pases toda la noche chingle, 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 chingle. Vas a tener que cumplir ese compromiso. A todas. No importa si ordenan hoy, mañana, pasado, o por teléfono, por internet. A todas las vas a tener que firmar a mano. ¿Qué piensas? ¿Tío? No tengo opción. Sí tengo. ¿Pinky, Pinky? Es que está tragando. ¡Ya está! ¡Pam! Aquí está. Y si tiene un poco de suerte, hasta un beso le va a hacer así. Pintadito con un labial rojo que voy a comprar para que lo haga. Tampoco no, señor. No, ¿cómo no? También eso. Sí. Es extremo. Hasta le va a poner una gotita del perfume que él usa. ¡Ay! Todo eso. Nos vamos a comprometer. Entre tú y yo lo vamos a hacer, pero va tu firma aquí. ¿Sale? Bueno. Ya sabe, para comprarlo puede ir a jasminebeauty.com. Los datos están aquí abajo. O también puede ordenar por teléfono en donde yo tomo la orden. Comprometería a Luis con eso, pero yo sé que no tiene tiempo y usted va a quedarse esperando y nunca va a tomar su orden, porque Luis, tiene una vida muy ocupada. Pero de esto, yo me encargo de que se encargue de puño y letra. Le voy a comprar hasta una pluma finísima para que firme. Puede comprarlo por internet, jasminebeauty.com, o por teléfono, llamándome al 916-281-9504. 916-281-9504. Para que adquiera su protector solar. Hombres, mujeres. El día de ayer me llamó una señora que me llama cada 3 meses para ordenar. ¿Sí? Y ordenó 6. Que porque su marido trabaja en el campo. Uh-huh. Y se lo echa por todos lados. Perfecto. Así de que, o sea, usted decide. Invierte $13.99 en un labial o en un protector solar que le va a cuidar su pielecita. Vamos a cenar y ahorita regresamos para despedirnos.
¿Vale? Es que Luis ya me va a ganar el pollo. ¿Qué onda, baby? Qué rico comes, baby. Tengo la boca llena, no sé si me puedes hablar. No puedo hablar. Qué buena serie, ¿eh? Bien recomendada. Queen of the South. La reina del sur. En inglés. Búsquela en Netflix. Queen of the South. Me pongo la lucecita aquí porque está muy oscura. Vean la monada de luz que tengo, ¿eh? Bueno, les voy a compartir algo secreto. Hace tiempo yo he ordenado esta lucecita. Es un selfie light. Tiene tres intensidades. 1, 2, 3. ¿Se fija? Y se pone en el teléfono con esto. Ahí, o en la cámara. Y yo la pedí. Le mandan desde Australia. Es carita, cuesta como $30. Más el envío eran 20, me costó 50. Llegó aquí y como a los pocos días se me quebró. Y yo fui a la cuenta oficial de Instagram de la compañía y me quejé. Sus fregaderas, muy buena, pero se quebra y no sé qué tanto. Como a la semana, me llegó otro. Me lo reemplazaron. Así de que, realmente se los puedo recomendar. La compañía tiene muy buen servicio al cliente. Caritos, pero bueno, si es que le gusta tomarse selfies y que ilumine todo, fíjense. Chingonería, o sea, gracias a esa luz nos miramos espectaculares. De iluminados, pues, de feo no. Pues ya nos vamos a dormir. Acá tengo al gordo. Aquí está mirando. ¡Ay, Dios mío! A Camila Vargas, Dios santo. Vea usted lo que le están haciendo. Le están sacando el demonio. Y Luis muy puritano, ¿no? El otro día diciéndole a Gertrudes que sí se eche el de tres. Y ahora, ay, Luis, ¿qué te crees? Anyhow, ya nos vamos a acabar de ver la serie y a dormir. Pero yo creo que nos vemos mañana, si Luis nos da licencia. Baby. ¿Qué pasó, bebé? Di chao, di bye, con tu voz sexy. Good night. Bye. Bye bye. Bye, everybody. Si, bien cómo está, si vieron cómo está ahorita Luis aquí acostado, sin nada de ropa, ah, you're right. Con el trasero para arriba. You're right.